Y la Asociación de Trabajadores de Tracción Animal esperan que el Consejo de Arauca apruebe los recursos para poder cambiar sus vehículos. Estos dineros irán en convenio al SENA Regional Arauca. Hasta el Consejo Municipal de Arauca llegaron los miembros de la Asociación de Trabajadores de Tracción Animal para conocer cuándo se le asignarán los recursos para el cambio de sus vehículos. Todo está en lo que quedamos con el alcalde, en el despacho de él, junto con el procurador, la personera, la secretaria de Agricultura, Rosa Cisneros, y se hizo un acta para pasar unos recursos al SENA. Lo que pasa es que eso debe pasar al Consejo, pero hoy no deliberaron sobre lo de la plata, que sí, el concejal César Latorre dijo que sí había un dinero por ahí, 279 millones y un piquito ahí, para nosotros hacer esa transacción con el SENA, con el director del SENA, Giovanni Millán, que ha sido un colaborador, un acompañante, porque nosotros en tiempos pasados, en la época del pato, ya estuvimos allá. Ahora vamos a volver con mucha esperanza para ver si logramos ya considerar esta situación que tenemos a través de 6, 7 años que venimos con esta problemática, que nos ha afectado demasiado la canasta familiar. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA realizó un censo a las personas que trabajan con vehículos de tracción animal. El ICA es una institución de gobierno y bien saben que ellos hicieron un censo, igual nosotros teníamos el nuestro, pero en esa época se hizo el censo, lo realizó el ICA y salieron 55, donde también se hizo un acta con acompañamiento de Secretaría Técnica en cabeza de la doctora Xiomara Sánchez, donde se hizo y el alcalde dijo que ni uno más ni uno menos. La Asociación de Carromuleros esperan que en los próximos días se aprueben los recursos por el Consejo del Municipio de Arauca para las 55 familias. Van a deliberar sobre estas, porque son varias secciones, esta es ordinaria y entonces pasan a otras, que es un tema pues que poco conozco sobre eso. Pero al igual el señor procurador ha estado muy colaborador con nosotros, él ha visto la problemática de nosotros, de estas familias, que estas han sido nuestras empresas y han sido vulneradas de todas las maneras. Tenemos gente ya muerta esperando ese desmonte. Ya muchísimo de los burreros viejitos y gente enferma se nos han muerto y ya pues ya somos muy poquitos los que quedamos, y el resto, los que quedan en la calle, pues ahí sobreviviendo, porque ya los motocarga, que es un trabajo también que ellos realizan, pues no estoy en contra de ellos, pero igual nos ha afectado demasiado. Se espera que antes que finalicen las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca, queden asignados los recursos para esta asociación, que serán girados al SENA Regional Arauca.